tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Pues yo estoy aquí con un maestro. Un maestro que se rió de mí un rato para el Ironman. Pero aún así dijo, pues te voy a entrenar. Y me entrenó también que acabé. Y estos días que @Mercehielo se está preparando para hacer el half de Lanzarote, todo el mundo las dudas, ¿no? De, hostia, ¿y esto cómo se prepara? También a través de los vídeos, hostia, la media distancia, cómo lo hacemos, etcétera. Y yo no puedo contestar porque no tengo ni idea de cómo va. Pero en cambio hoy, Ferran Almeda, en la sede de Where is the Limit, ha hecho una charla de esto, de contar un poco cómo preparar una media distancia. Tres consejillos. No hacerlo como lo ha hecho él. Y ya está. Eso primero. Segundo, entrenarlo a conciencia, prepararlo con alguien que te pueda asesorar y cuidar los pequeños detalles, porque muchos pequeños detalles hacen una gran diferencia. Pero sobre todo, fuerza, sacrificio y constancia. Y ganas. Y ganas, y ahí, muchas ganas. Sí, sí. Y un par de cojones también. Un par de cojones también, señora. Par de cojones también. Eso es importante. Entonces, claro, aquí con tres consejos la gente dirá, coño, hostia, el experto va y me da tres consejos que, joder, con esto es muy genérico y no me entero. Pues ningún problema, porque hemos grabado toda la charla, aquí en Where is the Limit se está grabando, estará en youtube.com/Where is the Limit, y yo debajo en la descripción del vídeo está colgado la edición de la cosa. Si no lo has hecho bien y luego lo preparan como has dicho tú y no lo hacen bien, me llamáis a mí y os diré cómo lo he preparado yo, ¿vale? Y entonces moriréis y ya está. Pero no, primero hacerlo como... Ah, y además yo, a pesar de que muchos os creéis que empecé con el Ironman, no es cierto, 2 semanas antes hice el Extreme Man de Salou, porque me recomendó él justamente esto, me dijo, hostia, ya que vas a hacer un Ironman, pásate primero por una media distancia y así ves si llegas, si no llegas, haces unas transiciones y las entrenas y todo esto. Y hace que... algo decente como hay que hacerlo y no como lo hace siempre, ¡ahora me apunto a loco! No, señora, así no se hace. Sí, no, así no se hace. Por cierto, que este mes es un mes súper guapo, porque este fin de semana, Extreme Man, Narbón. Semana siguiente, en Berga, que es una media distancia. Una media distancia también. La Selfish Berga. La semana siguiente, Extreme Man Menorca. Extreme Man Menorca. Y este la otra semana tenemos una larga distancia en Calella. Sí, sí. Bueno, larga distancia en Calella y luego en Lanzarote, que es donde estaremos con Marcea, 5 de octubre, el half de Lanzarote. Que ya lo vamos a publicar, vamos a estar por ahí en La Santa entrenando. Si os queréis pasar y hacer algunas cosillas, ya explicaremos cómo hacemos. Pero bueno. Adiós, señora Almeda, muchas gracias. Y yo, como siempre, estoy muy cansado y tengo que...